Los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de estas, en razón de su género, constituye un acto de violencia. Todo tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas que afectan de manera psíquica, moral y corporal a las mujeres y las niñas en el mundo. Por los hombres, por las propias mujeres, por las familias y hasta en el ámbito social. Cuando hablamos de violencia, creo que nosotras podemos darnos cuenta de todo lo que tenemos alrededor. Con la revolución y el constante desarrollo social, ellas han tenido un giro positivo. Se enfrentan a diversas tareas en la sociedad actual, prima la independencia y el yo puedo lograrlo. En el taller municipal y su debate, se propusieron acciones educativas, formativas y divulgativas para trabajar desde edades tempranas estos temas que conduzcan a fortalecer las relaciones interpersonales basadas en la igualdad, el respeto y la responsabilidad compartida entre género. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.